what I felt was an unfinished business. It was quite strange to me to just, you know, stop knocking on the door, but when I was starting to speak more concretely. Sí, gracias por permitirme terminar este asunto que yo sentí que fue abruptamente interrumpido sin poderlo terminar. So, I was just talking about the work of the French philosopher Abdel Bidard. Estaba hablando del trabajo del filósofo francés Abdel Bidard. Abdel Bidard. Oui, sí. Who proposed a model of what he called the triple link. Y propuso lo que es llamado el triple link. El triple enlace. Mm-hmm. And he said that the causes of, you know, the situation in the world today is because we have lost the connections, the link. Y él propuso que la causa de los problemas que ocurren en el mundo ahora es porque hemos perdido ese enlace. The link with ourselves, with our soul, with our spiritual dimension. El enlace o esta liga con nosotros mismos, con nuestra alma, con la dimensión. The link with others. Nuestra liga o el enlace con otros. And the link with nature. Y esta liga con la naturaleza. So I just as a summary of what I said yesterday. And he said that what we need today is to become weavers, the weavers who will repair the torn fabric of the world. Y él dice que necesitamos volvernos tejedores para volver a construir lo de este mundo. And to repair the torn fabric. Para regenerar la tela o la tela del mundo. Okay. And the problem we have today is because these rivers are not connected enough, are working, you know, separately. El problema hoy es que estos tejedores están actuando separadamente, no están unidos. So he invites us, he invites the rivers to connect, you know, to the different groups of other weavers. Y él nos invita a conectar con otros grupos de tejedores. But the most important connection is the connection with our spiritual dimension. Without this dimension, nothing will work. Y la conexión más importante sería la conexión con la dimensión espiritual. Sin esta conexión, nada funciona. So, what can we do concretely to create a peace around us? ¿Qué es lo que podemos hacer concretamente para crear la paz alrededor nuestro? I said yesterday that the first step toward peace is the inner work. Y dije ayer que el primer paso para esta paz es el trabajo interno. This is where we need to start. Aquí es donde necesitamos comenzar. Our world today needs mature people, people who are strong and have an open heart. En nuestro mundo lo que necesitamos es gente madura, gente fuerte y que tenga un corazón abierto. Yes, we need to integrate the archetype of the warrior, as Cathy mentioned this morning. Necesitamos integrar el arquetipo del guerrero, como Cathy mencionó esta mañana. To be able to confront the challenges we have in life today. Para hacer o permitirnos afrontar los retos que tenemos en la vida. But if love and consciousness are not present, then the warrior can damage the world around with his weapons. Si el amor y la conciencia no están presentes, el guerrero puede dañar el medio ambiente con estas armas. So strength and open heart. Así que fuerza y un corazón abierto. And we need to know who we are. Y necesitamos saber quiénes somos. We need to develop our consciousness. Necesitamos desarrollar nuestra conciencia. To know who we really are. Para saber quiénes somos realmente. And to address all the false identities that maintain the poor, narrow me who tries to keep the power in our lives.
para desmantelar todas las identidades falsas que me mantienen empobrecido como un yo muy reducido que trata de mantener el poder en nuestra vida. We need to surrender to the mystery and trust life beyond all the rational problems we may encounter. Necesitamos rendirnos al misterio y confiar en la vida más allá de nuestros problemas racionales que podamos encontrar. This is a leap of faith. Es un salto de fe. The basis of human nature is love. This is the matrix of life. La naturaleza humana básicamente es el amor. Esta es la matriz de la vida. But there is also aggressiveness and violence inside of us, as Yuri explained yesterday. También tenemos esa agresividad y esa violencia dentro de nosotros, como Yuri explicó ayer. And Katie también. There is a huge reservoir of negative forces that we carry consciously or unconsciously. Hay una gran reserva de fuerzas negativas que llevamos dentro, conscientes o inconscientemente. And we already mentioned several times the shadow that we did, which is the word Jung used to name, you know, this reservoir of negative forces. Y ya hemos mencionado anteriormente que Jung llama a esta parte la sombra, de la cual ahí se almacenan todas estas fuerzas negativas. To me, we also have what I would call a luminous part in the shadow, but this is not my topic today. Y también hemos llamado de la parte luminosa dentro de la sombra, pero ese no es mi tema el día de hoy. As long as we are not conscious of the shadow that is encapsulated in us, we will project it on others. Y mientras no estemos conscientes de esta sombra que está encapsulada dentro de nosotros, la vamos a proyectar hacia otros. And the world. Y el mundo. Our ego is very, very clever, and it will never stop trying to keep the power. Nuestro ego es muy, muy listo y nunca va a cesar en su intento de tener el poder. It will never cease trying to trap us in false beliefs about ourselves. Y nunca va a cesar en su intento de atraparnos en creencias falsas acerca de nosotros mismos. This is why we need courage and strength associated with letting go, faith, and openness. Y es por esto que necesitamos coraje y fuerza asociado al dejar ir a la fe y a la apertura. I think we, during the second day of this symposium talking about peace, we will all agree that the difficult situations of the world, war, injustice, abuse, destruction, we never cease if we do not recognize and accept our shadow. Creo que hemos hablado en este segundo día de la paz y podemos estar de acuerdo en que las situaciones del mundo, como la guerra, la injusticia, el abuso, la destrucción, nunca van a parar si no reconocemos y aceptamos nuestra sombra. And all the negative feelings we carry within us. Y todos los sentimientos negativos que llevamos dentro. So we have once again to recognize all these aspects and not to project them on the outside. Y de nuevo hay que reconocer todos estos aspectos dentro de nosotros y no proyectarlos hacia afuera. We have to see that we are part of this reality and to see that in ourselves. Y debemos ver esta parte de la realidad y verla dentro de nosotros. Yeah, and to see how we hurt, how we diminish others and ourselves, how we mistreat others and ourselves, and how we don't share what we have, and sometimes are blind in front of suffering. Y hay que ver cómo lastimamos y hacemos menos a otros y a nosotros mismos, cómo nos tratamos mal a nosotros mismos y a otros, y cómo no compartimos lo que tenemos y somos ciegos en frente del sufrimiento. What we see outside is always connected to the inside. Lo que yo veo afuera siempre está conectado a lo que tengo dentro. So completely, we have to start a process of forgiveness, of reconciliation with these negative or difficult feelings.
Así que debemos comenzar un proceso de perdón, de reconciliación con estos sentimientos negativos o difíciles. So we have many tools, many ways of doing that. Psycho-spiritual work, spiritual practices. Tenemos muchas herramientas para esto. Podemos tener diferentes prácticas espirituales. Just to mention a few of them, holotropic breathwork. Kathy gave a wonderful example. Por mencionar algunos, el trabajo de respiración holotrópica, como Kathy lo mencionó. Or Ho'oponopono, the old Hawaiian practice. O el Ho'oponopono, como la práctica antigua hawaiana. The mandala of being of Richard Moss. El mandala del ser de Richard Moss. Or the circles of forgiveness of my friend Olivier Clair. O los círculos de perdón de mi amigo Oliver Clair. We have to cleanse these patterns in ourselves. Debemos limpiar estos patrones dentro de nosotros mismos. In Ho'oponopono, for instance, we take full responsibility for absolutely everything we don't like or are disturbed with. En el Ho'oponopono, por ejemplo, tomamos total responsabilidad de absolutamente todo de lo que no me gusta o me perturba. Considering they are old memories that need to be transformed. Considerando que son viejas memorias que necesitan transformarse. By inviting love and forgiveness. A través de la invitación al amor y al perdón. This is a beautiful ritual that helps us to bring back our inner peace and let it shine in the outer world. Esto es un ritual muy bello que nos ayuda a traer de vuelta nuestra paz interna y dejar que brille en el mundo externo. So it's an example of a way of transforming the world through inner work. Y es un perfecto ejemplo para transformar el mundo a través del trabajo interno. To me, practicing unconditional love, acceptance, looking at the other as part of humanity instead of rejecting and trying to eliminate what we don't like, is a way of integrating all human beings in this huge receptacle of love and starting to heal the feeling of separateness and of being enemy. Para mí esta práctica incondicional de amor y aceptación, viendo al otro como parte de la humanidad, en lugar de rechazarlo o tratar de eliminarlo, o de eliminar lo que no nos gusta, es un modo de integrar a todos los seres humanos en este receptáculo gigante de amor y empezar a sanar los sentimientos de separación y de ser enemigos. It is the first step towards peace. Es el primer paso hacia la paz. So, is it enough to facilitate the transformation of the world? Así que es suficiente facilitar la transformación del mundo. Yes, in a sense, if all our concrete actions to help the world have to be the reflection of this true self, of this unique consciousness. Sí, y solo sí, en el sentido de que nuestras acciones concretas van a tener un efecto, un reflejo directo en el mundo de nuestro ser real. And the matrix of this unconditional love. La matriz de este amor incondicional. And not the attempt of our ego to fix what is wrong or dysfunctional. Y no en el intento del ego de arreglar lo que está mal o que no funciona. We have to be clear and ask ourselves the question, where do my actions come from? My action, my work, etc. My spiritual practice come from. Tenemos que ser claros y preguntarnos a nosotros mismos la pregunta, ¿de dónde vienen mis acciones, mi trabajo, mi práctica espiritual? What am I connected to when I'm doing this practice, these actions? ¿A dónde estoy conectándome cuando hago todas estas prácticas o acciones? Even when I'm meditating. Incluso cuando estoy meditando. Because the power of the ego is very always present and trying to push us in some positive actions, which actually will only reinforce the ego. Y recuerda que el ego siempre está presente y nos está empujando a hacer
acciones positivas, pero realmente solo están en fortaleciendo este. So this once more highlights that we must do our inner work even when we are involved in concrete actions. Y así que debemos ser enfáticos en que debemos hacer nuestro trabajo interno incluso cuando estamos involucrados en estas acciones concretas. But I will say no. It's not sufficient. My question was, is it sufficient? Yes and no now. Y ahora el no de la pregunta si era suficiente, ahora voy a explicar el no. Because we have to express ourselves according to our talent, to our skills in the world. Porque debemos de expresar nosotros mismos esta paz hacia el mundo. Maybe for some of us the mission is to meditate in cave for years. Tal vez para algunos de nosotros nuestra misión sea meditar en cuevas durante años. And others, you know, are more talented people to organize, let's say, symposiums or many, many different concrete actions in the world. Y para algunos otros sería su talento para organizar, no sé, symposiums o sistemas para expresar talento en el mundo. So we have to express ourselves as unique being. We are all different, but with a common goal. Y debemos expresarnos a nosotros mismos como seres únicos para to express ourselves. We are all different, unique people, but with a common goal. Y somos todos únicos, pero todos tenemos un objetivo en común. We have to be responsible for what comes out of us. Debemos ser responsables por lo que sale de nosotros. Responsible for the quality of the relationship we create with the world. Responsables de la calidad de la relación que creamos con el mundo. If we spend our time complaining about the global situation, do you think it really helps? Si nos pasamos el tiempo quejándonos de la situación global, ¿creen que eso ayudaría? It's important to see reality as it is, but it is as important to send our prayers, our compassion to both the victims and the perpetrators, because they both need our support in different ways. Es importante ver la realidad tal cual es, y también es importante mandar nuestras plegarias y compasión a ambos lados, tanto a víctimas como perpetradores, porque ellos apoyan esto en diferentes formas. And we must not forget to express also our gratitude for every single thing life is offering us. Y no debemos olvidar expresar nuestra gratitud por cada cosa que la vida nos ofrece. This could transform the conflict we have in our life in occasions of creating peace and harmony. This is an inner work. Y esto transformará los conflictos que tenemos en nuestra vida en ocasiones para crear paz y armonía. Esto sería nuestro trabajo interno. And because everything is connected and we are all connected, this will affect the whole world. Y porque todo está conectado y todos estamos conectados, esto afectará a nuestro mundo entero. Isabelle Padovani, it's a French spiritual teacher, she explains that she doesn't see the violence in the world, but she always turns her attention to her feelings and emotions to see what is out of balance in her. Isabel Padovani, una maestra espiritual francesa, explica que ella no ve la violencia en el mundo, pero siempre se pregunta o pone atención a sus sentimientos y emociones para ver qué es lo que no está equilibrado. And when she sees she is unbalanced, she first takes care of herself. Y cuando ve que está en equilibrio, ella siempre se cuida. To bring peace inside. Para traer la paz interna. And she said, I have observed that every action taken in the name of peace. Y ella observó que cada acción tomada en nombre de la paz. If it doesn't emerge from my own inner peace. No emerge de mi propia paz interna. Will not contribute. No contribuirá. If I strive for peace in the world with tension, then I bring to the world this tension.
Y si lucho por la paz en, del mundo con tensión, voy a traer esta misma tensión al mundo. Okay. So, I would like to bring this question to the transpersonal community. What could we achieve together if we unify our dreams and our momentums? Quisiera traer esta pregunta a la comunidad transpersonal. ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Qué vamos a lograr juntos? Unificamos nuestros sueños y nuestros impulsos. Everything we have already accomplished has happened because of this synergy between us. Y todo lo que hemos logrado ha ocurrido porque hemos creado esta sinergia entre nosotros. Today, the transpersonal movement must offer its contribution to the world. Hoy el movimiento transpersonal debe ofrecer esta contribución al mundo. And of course, I don't mean only the transpersonal world. I mean the world in general. Y desde luego no me refiero solo al mundo transpersonal, sino al mundo en general. I don't know what would be your suggestions and ideas, but to me, our role is to claim our divine nature and to give spirituality its place in every action. No sabría cuáles serían sus sugerencias o ideas, pero para mí nuestro rol es reclamar esta naturaleza divina y darle a la espiritualidad su lugar en cada acción. So it's an open question for all of us. Así que es una pregunta abierta para todos nosotros. And I will leave the last words to Pierre Rabhi, a French philosopher and agroecologist. Voy a dejar mis últimas palabras para Pierre Rabhi, un filósofo francés y ecologista. He said, we must embrace our true vocation, which is not to consume endlessly, but to love, to admire, and to take care of life in all its forms. Debemos abrazar nuestra vocación verdadera, que no es consumir sin fin, sino amar, admirar y cuidar toda forma de vida. So let's celebrate life endlessly, express our gratitude and keep our hearts open. Y celebremos la vida sin tener fin, expresar nuestra gratitud y mantener nuestros corazones abiertos. Gracias. Gracias.